estén? Espero que estén bastante bien. Yo hoy les vengo trayendo un increíble video, chicos. En esta ocasión les vengo trayendo un... ¿Cómo? Bueno, chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo hoy les vengo trayendo un video bastante genial, chicos. Antes de todo, pues les quiero comentar de que este es un truco con comandos que está bastante genial. Obviamente, para utilizar los comandos, chicos, tenemos que darle aquí en los ajustes. Y aquí, pues simplemente tenemos que tener los trucos activados, chicos, para poder poner los comandos. Así que, para nada, solamente lo requerido. Y pues nada, solamente les quiero comentar antes de empezar con este truquillo. Pues ya saben, apoyar el video con su like, chicos, para yo traer más videos así. Y pues nada, ya saben que se agradece muchísimo si es el caso que comparten este video con sus amigos. Y pues nada, si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas para que no te pierdas los próximos videos que van a estar subiendo. Chicos, en esta ocasión vamos a ver un truco bastante genial, el truco de cómo ir al fin del Nether. Y pues nada, para esto obviamente vamos a necesitar el portal, ir a la dimensión del Nether. Y pues nada, mientras nos genera el mundo, les quiero comentar de que ya saben, apoyen el video con su like para que yo traiga más trucos. Ese truco está muy genial, chicos. Y nos vamos a ir hasta arriba del Nether en supervivencia. En este caso me voy a poner en supervivencia para que miren. Para que miren de que sí funciona la supervivencia. Vamos a poner game, a ver, game mode 0 S y se cambia supervivencia. Y pues nada, simplemente lo que tenemos que hacer, chicos, es pues más que todo, ya que entremos al Nether, es simplemente darle aquí, darle en lo que diciendo aquí en los comandos, y le ponemos barra TP. Lo que vamos a hacer es poner pues más que todo un espacio, y de aquí poner un signo, el cual lo tenemos aquí en la segunda página, los que tienen así una Samsung. Le damos aquí, chicos, y ahí justamente le vamos a poner espacio 128. Le damos un espacio y le ponemos esto otra vez. Es un signo así como, no sé, es como una diagonal, pero así como chuequita. Y pues nada, le damos el siguiente, chicos. Y ya que nos haga, ya que nos, pues más que todo pongamos esto, nos va a llevar al límite del Nether. O sea, aquí es la dimensión desconocida. Como pueden ver, ya no puedo poner más bloques porque aquí es el límite, o sea, es el límite. Estamos afuera del Nether. Y la verdad, sí, ya que te vengas acá, ya no tienes nada más que las cosas que te traíste. Y GG. Y pues nada, chicos, muchas gracias por todo el apoyo. Y como les digo, GG, ya estamos aquí bien fuera de balón. Este truco se los pueden aplicar a uno de sus primos y decirle, no, pues haz esto y te vas hasta acá. Y, o sea, no puedes explicarle a la Bedrock apenas que estés en creativo. Y como les digo, o sea, ya estás encerrado en el Nether y es una prisión de máxima seguridad. No puedes poner bloques, pues si crafteas, si haces una mesa de crafteo para hacer herramientas y hacer cosas de aquí, pues no se puede. Y pues prácticamente estás encerrado aquí, o sea, está bastante genial. Y bueno, chicos, muchas gracias por el apoyo. Ya saben, si quieren que traiga más videos así, pues ya saben, apoyen el video con su like, chicos. Y pues nada, muchas gracias a todos los que están apoyando el canal. La verdad se agradece bastante, más que todo es un truquillo de comandos, está bastante padre. Y pues lo pueden utilizar también en mundo survival o normal, así, en el mundo normal. Lo que pasa en el mundo normal es básicamente que te tira bien alto y te deja caer. Y pues como les digo, yo en este caso, pues lo hicimos aquí, nos lleva al límite del Nether, que está bastante genial, chicos, el fin del Nether. Así que bueno, chicos, muchas gracias por el apoyo. Ya saben, si quieren que traiga más videos así, pues ya saben, apoyen el video con su like. Y me... barato, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.